¿Qué compraste? Libros. Hello. Los libros en la feria realmente no es tan barato como dicen. Realmente están más caros. Acabo de comprar un libro que afuera costaba 15 y aquí lo pagué 20. Bueno, ahí no sabe Roberto Graham. Y ella se compró, o sea, sí. Scarlet y Chris. Eso, Cinder, esa cosa, esa, okay. Sí. Y yo me compré un cómic. Yo sé que it's gonna come across as a shocker of Spider-Man. Bien, este es el momento en el que me tengo que acordar de qué comprar la Ivette Winter. Ajá, ajá, manzanita. Stars Above. Stars y Above. Corona que brilla. Corona, ok. Y Ferris viene con una bruja sin cara. Una bruja sin cara. Cool. Había perdido, ahí está. Bueno, dado el hecho de que yo soy como un complete geek, mi papá me compró este Civil War de Spider-Man, que me leí Civil War entero, pero este es el point of view de Spider-Man. Entonces, gracias papá. Hay tantos cómics que yo quiero comprar, el problema es que cada uno cuesta como 15, 20 o 30 palos. A Ivette le dieron $6 de vuelto cuando dio un billete de 20 y a mi papá dice que, ¿usted me está seguro de que me dio un billete de 20? Están transando. Inmediatamente veo algo que me llama la atención. Sí, investiga eso. Sí, y hay cómics acá arriba. Oh, vamos a investigar. Perdí a papá de nuevo. Papá, te encontré. Ok. ¿Dónde tú estás hoy? Estás aquí enfrente en Sanborns. Papá, mira, nada más te quiero hacer un leve comentario. Dime, papá. Es que vi que allá atrás hay un Popeyes. ¿Popeyes? Ajá. ¿No quieres Popeyes? ¿No quieres comer? Ah, ¿hay Popeyes? Sí. Ah, bueno, podemos ir a Popeyes. Vamos, Popeyes. Oh, padre, oh. Oh, mi papá le está tirando. Él siempre hace eso. Siempre hace eso. Ahora le saca el número. ¿Cuánto va que le saca el número? ¿Le sacaste el número? Catherine Levy. ¿Qué? Oh, wow. Dice que yo soy fan suyo, yo la he visto usted en Instagram. Dice, ah, usted está en Instagram. Miren, mi casa se mudó aquí. Intriguing. Gracias, papá. Conseguí una mesa. ¿Está bueno, brother? Es mejor el de queso. Prendido. Y Beth dice que este año están bien gerenciados. Hay crepe lovers, que hay Popeyes, hay papayos por ahí al fondo. Este año se gerenciaron. ¿Por qué el puré que va así? A mi papá el puré le vino de que es súper aguado y por eso fue que no le gustó. Ahora pruébalo y nos das tu veredicto nuevamente. Y bueno, hay de que no me lo cambiaran. O sea, hay de que no me lo cambiaran. Les pegaba. Los mato. Ahí mismo, en el acto. ¿Qué joven? ¿A cuánto tienen las donas? A dólar. Papá, ¿tienes un dólar? ¿Me podría dar una dona, por favor? ¡Dono!
¿Qué les pareció la Feria del Libro? Tengo bueno, libros. La verdad es que ha habido otras ferias mejores. Definitivamente, me parece que... Creo que sí, hay buenos libros y todo, pero con eso de que los precios siguen siendo altos, invertir en libros no es así tan... Pero bueno, de todas maneras, está bien, para el que viene por primera vez, nosotros que somos de esos que tenemos 20, 30 años, está ahí una feria del libro en todos lugares y extranjeros, es difícil para nosotros convencernos de que esta sea una feria realmente pues que... Porque la inversión en libros hoy día, pues, es dura porque es alta, ya uno no puede comprar libros así. Cualquier libro, aunque sea un cómic, vale $20, vale $30, entonces imagínate tú. Pero bueno, así es el mundo moderno hoy día, pues. Yo estoy, o sea, estoy feliz de que tengo un cómic nuevo, y es uno que me gusta. Está bien. Pero bueno, en realidad lo que dice mi papá es verdad, las vainas están que son súper caras. Y incluyendo eso, o sea, pagar la entrada para estarte en algo que puedes ir a una librería y comprarlo sin tener que pagar la entrada. No entiendo para qué la feria del libro, entonces, si todos los precios están iguales. Bueno, ahorita vamos a ir al Super 99 de Paitilla, que mi mamá le envió una plata a mi papá. Vamos a buscar eso y de ahí ya eso es todo, yo creo. Ahí la vine a buscar la abuela y yo voy para práctica de fogonera. De aquí para allá todo está trancado. Se me durmió la pierna, qué tranca. Margie. Nos encontramos a Margie. ¡Llamo! Bueno, muchachos, voy media hora tarde a práctica de fogonera. Ya casi llego. La práctica allá arriba.